La obra civil en Macas comprende dos bloques que estarán destinados, el primer bloque que se inaugura aproximadamente en 3 semanas para la unidad de familia, mujer, niñez, adolescencia. Es una obra de 1.100 metros cuadrados de construcción que albergará todos los servicios que tienen que ver con la materia de familia, mujer, niñez, adolescencia, con 2 jueces y 16 personas que trabajarán en el área administrativa. El siguiente bloque tiene aproximadamente 3.600 metros de remodelación del edificio original en donde funcionaba la Corte Provincial y los juzgados de primer nivel. La inversión en esa unidad asciende aproximadamente a $4.200.000 por un total de aproximadamente 5.5 millones. De 12.000, más que 1.230 jueces y 500 y pico notarios por concurso de merecimiento a nivel nacional, pero ahora es que la justicia no es independiente, antes sí lo era. Cada vez que entren a esas ultramodernas instalaciones de justicia, con aire acondicionado, con tecnología, sala de espera digna, con buenos despachos para los jueces, estas son unidades de niñez, familia, adolescencia, donde más problemas tenemos, donde más congestión de juicios hay, violencia intrafamiliar, juicios para alimentos, protección de los niños, etc. Cada vez que entren a esas espectaculares unidades de judicatura, que en pocos días también habrá aquí en Maca, recuerden toda la gente que quería el no en esa consulta. Consejo de la Judicatura, por una justicia oportuna y transparente.